Nosotros como gremios productivos, todas las organizaciones de productores del país, de musáceas, de banano, de plátano y orito, desde Esmeraldas, el Manabí, el Carmen, hasta el Oro, hemos hecho un documento, un oficio, una solicitud, una propuesta, un proyecto propuesta a la Presidencia de la República, dirigida con algunos ministros, a la Defensoría del Pueblo, algunas prefecturas, y se trata de que llegue a todas las autoridades, tanto del gobierno central como de los GATS, ¿verdad? Entonces es un tema, justamente por lo que acaba de decir Richard, hay mercados que han restringido un poco, han bajado, dice Richard, los pedidos. Pero esto que bajen los pedidos no justifica que algunos actores informales vengan a comprar no dignidad y no trabajo, sino pobreza, desempleo, desesperación, y paguen $2.50 la caja, inclusive, como dijo Richard, la caja de contrato. A pesar que nosotros creemos que por seguridad y soberanía alimentaria y por la legislación bananera que existe en el Ecuador, inclusive por normativas supranacionales como las de la Organización Mundial del Comercio, todo agricultor tiene el derecho de recibir al menos el precio mínimo de sustentación en el peor escenario. Estamos de acuerdo, por ejemplo, con la posición, con el enunciado del presidente Macron, que manifiesta que el sector agrícola debe de ser exento del tema del mercado, de la oferta y demanda. Llegó un documento a las organizaciones en donde el presidente de la República deriva al Ministerio de Agricultura a que tome una decisión. Nosotros conminamos, sabemos que el presidente de la República es un caballero, sabemos que es una persona muy honorable, es nuestro presidente, y pensamos que él es el que tiene que tomar la decisión. Creemos que todos juntos, productores, exportadores, los gobiernos, el gobierno central y seccionales, tenemos que poner el hombro ante esta pandemia mundial que está también azotando a nuestro pueblo. Por seguridad y soberanía alimentaria, los productos de exportación, ahora se habla de una desglobalización, que quiere decir regresar al origen, deben de servir para alimentar primero a nuestras naciones. Entonces, creemos que debe de darse toda la producción y exportable de las musáceas unas 3 semanas para que sirva de alimento a nuestros conciudadanos. Más aún considerando que las musáceas son ricas en minerales como zinc, magnesio, potasio, en algunos otros elementos que logran estabilizar el sistema nervioso y elevar el sistema inmunológico. Nosotros hemos hecho una propuesta y estamos dispuestos a dialogar, a sentarnos a dialogar y negociar en beneficio de toda la nación. Pensamos que 3 semanas de no exportación del Ecuador se va a regular la oferta, y los precios tienen que subir de nuevo, porque también cabe mencionar que los precios en el exterior no han bajado y por el contrario las ventas de banano se han incrementado casi en el 27%. Los precios siguen igual en supermercado, pero en todo caso, Ecuador, al participar con casi 4 bananas de cada 10 de la oferta exportable, puede regular los mercados. Lo importante es que en los actuales momentos de emergencia sanitaria por esta pandemia global que está azotando a todo el universo y al Ecuador también gravemente, COVID-19, nosotros con un espíritu humanitario tenemos 3 objetivos. Que se alimente a todo el pueblo ecuatoriano, especialmente a las áreas más sensibles, a las áreas donde más hace falta. Segundo, que una parte de nuestros colaboradores logren quedarse en casa. Y tercero, lo que ha propuesto Richard, regular la oferta. Yo lo vengo escuchando a Richard desde hace unas 2 semanas que hay que regular la oferta. Entonces regulemos la oferta de plátano, de orito, de banano, y también regulemos los precios para empezar a vender dignidad, frutos, porque nosotros somos una nación que es una potencia mundial alimentaria y tenemos que seguir impulsando aquello, y para eso tenemos que seguir generando proyectos, soluciones factibles que beneficien a toda la nación. Para ponerte un ejemplo, conversaba con un amigo que sí paga el precio que es, y me decía, mira Byron, vienen y me ponen 3 barcos a $3, Ese informal que está poniendo barcos a $3 está generando una competencia desleal, está generando doping, está perjudicando no al productor, porque también está perjudicando a sus compañeros que también están en el área, en la cadena de la comercialización, ¿verdad? Y está perjudicando a toda la nación al ir a vender desempleo, desesperanza, miseria al globo. Bueno, no estamos de acuerdo con eso. Vamos. He escuchado y he visto el planteamiento. Me parece como concepto, primero felicitarlos por esa actitud, que creo que es la correcta, dada la crisis del país. Sin embargo, tenemos una crisis humanitaria y también ya una crisis económica a estas alturas. Coincido contigo de que los precios, si bien es cierto, no han cambiado afuera, pero estamos vendiendo menos, mi querido Byron. Yo discrepo en esa parte contigo de que estamos vendiendo más. Yo la verdad es que te puedo compartir con mucho gusto nuestras estadísticas y te las resumo. De 37 que vendimos millones de cajas en enero, bajamos a 34 y a 30 en marzo. Te lo puedo compartir y te puedo un poco explicar después con mucho gusto. Si tú quieres conversamos, pero en enero básicamente ese incremento se debió a las festividades chinas, pero por ahí mismo vino la complicación en la última semana en China, pero se vendió mucho más banano que antes, 18% más que el año pasado con relación a enero del 2019. En febrero China prácticamente se paró hasta mediados de febrero porque ya no pagaban los chinos y se paró prácticamente 2 semanas y media los envíos a China. En paralelo, también tuvimos el problema que tú bien lo mencionas, el de Medio Oriente, con el cierre de la frontera de Turquía por los casos en Irán. Todo eso afectó a las exportaciones en febrero, por eso de 37 bajamos a 34. Y en marzo, ya con la pandemia como tal, mi querido Byron y Kleber, ya los mercados no fueron iguales. O sea, querramos o no, los mercados ya, digamos, cada uno, así como en el Ecuador adoptó una medida de cuarentena, en Europa fue mucho más radical y mucho antes que nosotros. Entonces, ya no fue igual el mercado. Los mercados, la logística de distribución, así como nosotros, Byron, tuvimos problemas en la logística para exportar. Imagínate tú, por el ausentismo, por muchas cosas, en Europa fue algo igual. Entonces, ya la distribución no fue igual. Entonces, se ha vendido mucho menos. La realidad es que incluso importadores serios de muchos años en Inglaterra, en Polonia y en otros países no han vendido lo que vendían antes y han reducido compras. Y es una realidad. Pero esa reducción nosotros la estimamos en un alrededor de 30%, Byron, no más. Y esa fruta sí está sobrando en el Ecuador. Y lastimosamente ya la oferta sobrepasó la demanda y esas son las consecuencias de por qué, sobre todo la fruta spot, está teniendo esos precios. Y está compitiendo, y coincido contigo, está compitiendo con la fruta que está contratada. Entonces esa fruta, sobre todo la fruta que es spot, porque hay mucha gente que también le apostó al spot en los 3 últimos años y este año también. Entonces esa fruta que está en el spot es la que de una u otra manera sí está distorsionando la de contrato. Y yo estoy de acuerdo contigo. También hay muchos vivos, pues, ¿no? Importadores vivos que vieron la coyuntura del Ecuador y han pretendido y han cambiado las condiciones de contrato. Entonces, yo, en esa parte, si tú me preguntas a mí, Byron, yo creo que esa regulación de la oferta va por el porcentaje que te dije y por una razón fundamental, porque la diferencia sí la podemos colocar. Y solo regulando ese porcentaje que te digo, el precio va a mejorar, porque va a estar el contrato como tal. Entonces, el país, dadas las condiciones actuales, peor con este petróleo que se fue pues al subterráneo. O sea, ¿de qué va a vivir la economía del país? Nuestro sector es ahora el protagónico, mi querido Byron. Por eso es que yo decía en la asamblea, es ahora más que nunca que el sector exportador, productor de banano y de otros productos de exportación tienen y van a tener que jugar un papel importante. Pero si el gobierno no hace su tarea de dar las facilidades, líneas de créditos blandas, incentivos tributarios, hay leyes que ya están establecidas. Por ejemplo, a los productores, si tú eres BPA, tú tienes un incentivo tributario. ¿Tú lo has recibido, Byron? Que yo sepa, no. Y está en las leyes. Entonces, cosas como esas. No estamos diciendo que el Estado nos regale nada, ni mucho menos. Pero hay otros mecanismos que se necesita ahora más que nunca para que el sector exportador y productor de banano siga generando esas fuentes de empleo y las divisas que tanto falta le hace el Ecuador. Por eso es que yo te digo que coincido contigo en la regulación de la oferta exportable, y estoy convencido de eso, pero no el 100% porque creo que esa medida tan radical nos va a perjudicar sobre todo con aquellos clientes que, como supermercados, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa y en Rusia mismo, que son los mercados, los tres mercados más importantes, que sí te están comprando banano.